Expectación en el área de gobierno. El presidente de la Xunta recibía a José Manuel Baltar por primera vez tras su llegada a la Diputación de Ourense. Lo que tendría que ser habitual, las reuniones entre responsables de un mismo partido, se elevó casi a la categoría de cumbre. La primera reunión como presidente da Deputación de Ourense, se inicia unha nova etapa. Agradezo moito en nome da Deputación que tuvera este tempo para tratar temas vitais. Una hora de reunión y una rápida comparecencia en principio prevista en un pasillo para anunciar la coordinación de ambas administraciones en servicios sociales y en un tema delicado. Fundamentalmente en la área de creación de empleo, a xeración de empleo que é, digamos, a prioridade absoluta de calquera administración. Sobre empleo pasaron de puntillas, amago de irse. Muchísimas gracias. Aunque les paró la pregunta sobre las 95 contrataciones que Baltar habría hecho desde su llegada. Hay en este momento un 12% menos de personal contratado en la Deputación Provincial de Ourense que el 6 de febrero, que fue cuando tomé posesión. Yo me remito a que acaba de decir el presidente de la Deputación de Ourense, que órgano competente para dar todas esas explicaciones como acaba de dar en este momento. Se volverán a ver, Feijóo reunir a los presidentes provinciales para marcar la coordinación de los servicios sociales. Los asumirán las diputaciones en los concellos de menos de 20.000 habitantes.